Hola detectives de internet, bienvenidos a una nueva edición para el canal. En esta ocasión hablaremos de la nueva serie del universo extendido de DC, Peacemaker. Peacemaker es uno de los personajes interesantes que se unieron al Escuadrón Suicida de James Gunn, y la escena postcréditos de la película muestra que el personaje todavía sigue con vida, y esto da paso a su serie en HBO Max. DC también hará lo que ha hecho Marvel en este 2021, ramificando su universo cinematográfico a miniseries. DC se subirá a la tendencia con una serie inspirada en el personaje Peacemaker, y parece ser que es una secuela de lo que sucedió en The Suicide Squad. La historia de Peacemaker se va a seguir contando en una serie limitada de 8 episodios dirigidos por el mismo James Gunn, y podría no ser la única serie de DC, ya que Gunn creó a varios personajes para su nueva película y reveló que quiere que todos tengan su propia historia. La película contó con una escena especial en la que podemos ver que después de recibir un balazo en el cuello por parte de Bloodsport, Peacemaker sigue vivo. Amanda Waller lo rescató y se encargó de que le dieran los cuidados necesarios para poder recuperarse, para que regrese a la acción en nuevas misiones. El tráiler de Peacemaker nos ha revelado detalles muy interesantes de la trama, ya que sabemos que la historia continuará los eventos del Escuadrón Suicida, por lo que la relación del protagonista con su grupo de trabajo será el eje de todo, ya que tiene una nueva misión que Waller ha preparado para él, que podría ser la razón por la que lo rescató en primer lugar. Además, comprobamos la complicada relación que tiene con su padre. La serie definitivamente nos va a permitir conocer más sobre Peacemaker, su historia y sus motivos. Sobre el personaje, James Gunn dijo que Peacemaker tiene un sistema de valores muy claro que consideró muy interesante. En plan, quiero la paz sin importar a quién debe eliminar. Parece que no tiene sentido, pero en realidad tiene mucho sentido. Y ves en la interpretación de John que no se siente cómodo con ello. Y eso sentí que era la semilla de una serie de 8 episodios. Peacemaker tiene claro cuál es su rol y hará todo lo posible sin importar matices para sostenerlo a través de las distintas misiones o acciones que tenga dentro de su narrativa. Esa particularidad es, de forma precisa, el aspecto que lo hace un personaje tan rico, porque alterna en ocasiones entre el rol de villano y antihéroe. Al ofrecer distintas lecturas filosóficas, su relato permite distintas lecturas. Eso, en clave serie, es un valor sobre el cual fundamentar una producción. Por tanto, tiene sentido el interés por llevar a Peacemaker a otro formato y seguir cultivando su figura dentro del universo extendido de DC. Hay 8 episodios de alrededor de 45 minutos cada uno en esta serie, así que seguramente vamos a poder descubrir muchos secretos del personaje. Gunn además dijo que la serie tocará el tema de los conflictos políticos que se están viviendo en el mundo en la actualidad, aunque no se sabe mucho más sobre lo que vamos a ver o lo que sucederá con el personaje de John Cena. ¿Podría la serie ser una forma de introducirnos una tercera película de Suicide Squad? No está descartado, pero de todas formas habría que esperar a ver la serie y una confirmación oficial por parte del estudio. Como ya sabemos, John Cena será quien encabece a todo el elenco de la serie interpretando a Peacemaker. También el tráiler nos presenta a Freddy Stroma como Adrian Chase, el Vigilante, Daniel Brooks como Leota de Bayo, y a Robert Patrick como Augie Smith, el padre del protagonista. Además, regresarán Steve Egge como John Economos y Jennifer Holland como Emilia Harcourt, sin olvidar la carismática Águila, que seguramente tendrá los momentos más divertidos en la serie. Peacemaker será la primera serie de televisión ambientada en el universo extendido de DC. Como bien nos recuerda el tráiler de Peacemaker, la serie llegará a HBO Max el 13 de enero de 2022. ¿Y tú qué tanto esperas esta serie del universo de DC? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, déjame tu like, comenta, comparte, suscríbete si eres nuevo por aquí y activa esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo video al canal. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Peace,